Casto Cando nos acompaña a esta hora, ya en la etapa final del programa. Casto, cuando escuchaste esa carta, el contenido de la carta de Iván Simonovic, que le entregó, no se la pudo leer, pero se la entregó a Donald Quería Trump. Leerla, pero obviamente sí, no daba tiempo. No le daba tiempo, ¿no? Por el protocolo. Pero sí le dijo, hay dos Soleimanis en Venezuela, Tarek El Aissami y Diosdado Cabello. Ese mensaje es muy claro, no tiene lugar a dudas. Es decir, y además Juan Guaidó ya está en el montado en el tema de cartel, de mafia y de conglomerado del crimen internacional. Allí no hay ningún tipo de media tinta, ¿no? ¿Cómo lo recibió eso, según tu punto de vista, la administración de Donald Trump? ¿Y a dónde nos conduce cuando hablan de medidas de impacto, además de la de hoy con Rosneft, medidas de impacto que nos hablen de una manera vinculante de la salida de Maduro? Mira, yo creo que hay ahí una gran empatía. Obviamente, Simonovic tiene dos cosas importantes. Uno, es un preso político que estuvo más de una década preso. Y segundo lugar, es un hombre de acción, es un duro, ¿no? Y de paso es el comisionado presidencial para las relaciones con todos los organismos de inteligencia en los Estados Unidos. Exacto. Es decir, que Simonovic se estaba reuniendo con todo lo, digamos, lo más granado de la comunidad de inteligencia y de defensa de los Estados Unidos. Y obviamente eso lo sabe Trump, Trump lo recibe, sabe quién es. Y naturalmente están conectados. Yo creo que Simonovic es un tipo duro, directo. Sí. Él ya dice, basta de diálogo, hay que actuar. Sí. Ahora, ¿hay que actuar en qué sentido? Él es un policía. Él está pensando en una acción como policial. Como policía, claro. Porque ni siquiera militar. Él un poquito tiene cierta aversión a lo militar como tal. Es un hombre efectivo, un hombre que busca soluciones rápidas, vamos a resolver. Eso ha sido su característica profesional durante la época que él fue policía en Venezuela, activo. De modo que entonces yo creo que allí, es decir... No me extrañaría que Simonovic pudiese haber planteado alguna estrategia concreta para decir de esta manera podemos actuar en el terreno para poner en jaque y acabar con esta pesadilla en Venezuela. ¿Cómo? Yo no te voy a preguntar los detalles de eso, pero también me llamó la atención que la reunión de la oficina Oval fuera puerta cerrada. Y además después con el ministro de la Defensa, y que hoy justo cuando te hablan, desglosan este fondo, cuando yo pedí una explicación, porque todavía no la han dicho así de manera tan detallada, sino que yo la pedí para poder comunicárselo a la audiencia, en el tema justo de inteligencia, de defensa y de seguridad, me dijeron, no, bueno, ahí no, me evadieron el tema y yo no pregunté más, la verdad, porque es que me parece que bueno, sí. Igual que la reunión con Guaidó, tampoco fue a puerta cerrada. Exacto. Y obviamente estás tratando temas de seguridad nacional, temas que implican la seguridad o la libertad de un país. Es decir, aquí hay una serie de temas que tú no puedes ventilarla sin advertir al enemigo, sin dar a conocer la estrategia que tú tienes preparada. Claro. De modo que se entiende perfectamente. Y la Casa Blanca tomó la decisión de decir, esto no podemos estar discutiéndolo públicamente. Lo otro es el tema que me preguntaba sobre la, las medidas de impacto. Sí. Que yo creo que aquí ya, o sea, se han ensayado, ¿no?, bastantes de las medidas. Hay, digamos, dos corrientes fundamentales en Washington. Uno sería la corriente de Elo Abrams, que está promoviendo, él está convencido de que las sanciones van a resultar con la salida de Maduro. Él piensa que si sigues apretando aquí las cuerdas o los tornillos que clave, Maduro va a salir corriendo, se va a ir, ¿no? Hay otra ala en la Casa Blanca que piensa que no, que hay que empujar una cosa mucho más allá de las sanciones o un poco más allá. Y yo creo que estas son las dos tensiones que hay allí. Y yo creo que entonces el siguiente paso, que es de impacto, tiene que estar, porque lo de impacto te lo mencionó Mauricio Claver. Sí, Claver, me lo dijo en una entrevista Mauricio Claver. Mauricio Claver está en la Casa Blanca, es uno de los duros del National Security Council. Eso te iba a decir, él mismo lo dijo. Yo he estado pidiendo que me permitan hacer más y él me dijo en esa entrevista, el presidente Donald Trump me dio carta libre para actuar. Entonces, una de estas acciones muy fuertes sería declarar al régimen de Maduro como una organización terrorista criminal, con lo cual entonces ya pones en marcha esa maquinaria del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con todos los recursos que hay. ¿Y qué hace la maquinaria de Estados Unidos? Bueno, contra lo que una organización hemos visto que ha terrorista. Hecho, por ejemplo, en Siria, ¿no? Con el cabecilla de ISIS, con al-Baghdadi, luego con el Soleimani, ¿no? Entonces, que por cierto, Simonovic dijo, tenemos dos Soleimani en Venezuela. O sea, como diciendo, si había causa para actuar como actuó Estados Unidos contra Soleimani, en Venezuela hay el doble de las razones para actuar de la misma manera. De modo que yo creo que estamos llegando, en mi opinión, en un momento crucial.
un momento de definiciones muy, muy fuertes. Todo este tema de Rosneft es una medida extrema, o sea, ya tú estás confrontándote directo con Rusia. El siguiente paso contra Rusia sería sancionar a la central, porque la sanción de hoy fue a una subsidiaria, que es la que se encarga de vender los traders, pero esto todavía está intocada, es decir, los negocios que todavía maneja, y por cierto, Rusia es el mayor productor de petróleo del mundo, ¿okay? Tiene 12 millones de barriles diarios y tiene otras compañías también. O sea, si tú, y Rusia es una economía pequeña relativamente, muy vulnerable. O sea, no es más grande que la compañía de España. O sea, el estado de Texas duplica la economía de Rusia. O sea, tú tienes allí un país dependiendo de del petróleo y de la venta de armas. Me queda un minuto, pero ¿cómo defines este momento que algunos creen es de oportunidad para nosotros? Yo creo que es un momento muy de definiciones rápidas. No hay tiempo. Yo creo que esto, hay una disposición, hay un entendimiento. Ya los actores saben que esto no puede seguir prolongándose y yo creo que hasta Rusia lo está entendiendo, ¿no? Lo que pasa es que Rusia tiene que salir de esto sin, digamos, sin sombra de humillación. Tiene que salir bien parado, ¿no? Pero ya está convencido también, hay conversaciones. O sea, todos los canales, lo que es back channel que se llaman, están activos en este momento, hay conversaciones. Diosdado habla de que hay unas negociaciones en las cuales, yo no voy a negociar ni yo ni Tarek El Aissami. ¿Quién está hablando de negociaciones? Evidentemente hay unas negociaciones entonces, ¿no? Donde está participando el resto del chavismo, en el cual... Quizás yo no, pero los demás sí. Exacto, pero entonces dijo, no, yo no, esas conversaciones que están ocurriendo ahí, yo no estoy metido. Entonces ya hay negociaciones, las reconoce Diosdado. Diosdado dice, prefiero quedarme por fuera, ¿no? A lo mejor es una pataleta como para decir, lo que yo estoy pidiendo quiero que me lo den, ¿no? Y no me lo están dando. Uh-huh. Entonces, o sea, ahorita ya, porque es que todo el colapso está a punto de converger, ¿no? O sea, tú le estás quitando... Son 7 mil millones de dólares lo que manejaba Rosneft en ventas de petróleo venezolano. Imagínate anualmente. Tú. Es mucho dinero. Y luego todas estas capturas del oro en Suiza, ya no lo están recibiendo. Es decir, tienes todo, estás, ¿cómo se llama? Por todos lados, ¿no? Estás rodeado. Y yo creo que esto es un momento en que no me extrañaría pues que esto pueda colapsar mucho más rápido de lo que pensamos. Amén, amén. Castro, muchísimas gracias por venir al programa. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pies a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos. Ex Offices, ubicada en Downtown Doral. English Spot, teaching the future. Este programa es presentado por Gran Pollo Te Espera, con sabor a Venezuela. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa.